¡Hey! Buenas a todos, chicos y chicas. Pues bueno, hoy voy a hablaros, ya lo habéis visto, de Patrick Baboumian, que es un strongman vegano, entre comillas, voy a decir. Entonces, este vídeo sale de una discusión que tuvimos en Instagram hace un tiempo sobre que yo lancé una pregunta que era: ¿puede haber un atleta de fuerza vegano que sea un referente a nivel mundial? Pregunté si había alguno que me lo dijeran y si no hay ninguno, el por qué. Y si alguna vez llegara alguno a ser, algún atleta vegano, a ser un referente mundial en la fuerza. Pues bueno, aparte del debate que tuvimos, salió un nombre y fue el de Patrick Baboumian. Yo no lo conocía. Y a raíz de este debate que salió varias veces su nombre, tanto de boca de veganos como de boca de no veganos, me puse a investigar y ahora os traigo lo que he podido investigar de él y el resultado final. Y al final de todo, mi opinión, si es un referente de fuerza o no es un referente de la fuerza. Vale, disculpadme si miro al ordenador, pero es que tengo aquí todos sus datos, el resumen para poder transmitiroslo. Y bueno, empezaré diciendo que me ha sorprendido gratamente. O sea, cuando yo oí su nombre por primera vez y entré a ver su foto o algún vídeo, me hice una idea preconcebida y ahora que he visto sus marcas y he visto más vídeos, pues tengo una idea un poco diferente. Primero que nada, decir que mis respetos a este señor por ser Strongman. O sea, esto ya merece todos los respetos, ponerse debajo de un cilindro, o volcar un coche o debajo de una rueda de 500 kilos y jugarse la vida en este deporte, merece toda mi admiración. Da igual que sea vegano, que no sea vegano, que sea un referente, que no. De aquí, mis felicitaciones por todos sus logros y mi más profundo respeto a toda la carrera, que ahora veréis que es un poco extensa. Vale, Patrick Baboumian empieza en el 99, en el 1999, y es campeón alemán junior de culturismo, de la IFBB. Y después del culturismo, de junior, ya salta al strongman. Vemos que en 99 es la competición de culturismo y en 2017 su primera competición de strongman. Compite de strongman en menos 105 kilos, por la agrupación alemana de atletas de fuerza, que es la que equivale a la agrupación española de atletas de fuerza. Lo he estado buscando y sí que están todas relacionadas, las agrupaciones de Strongmans. ¿Vale? Es campeón en 2017, en 2007 y 2009, menos 105 kilos. Strongman normalmente hay categoría absoluta, ¿vale? Pero sí que es verdad que algunas veces se hace una categoría por debajo, que es la de menos 105 kilos. Entonces, este señor compite en menos 105 kilos. Bueno, no me voy a alargar en todas las competiciones porque tiene muchas competiciones, muchos podios. Pero bueno, campeón de alemán en 2007, campeón alemán en 2009 de menos 105. En 2009, campeón absoluto de Strongman de Alemania. El levantamiento de tronco. Tuvo el récord del mundo en 2009 de levantamiento de cilindro en categoría menos 105, levantando 165 kilos de cilindro. Y luego en 2010 vuelve a quedar campeón de Alemania de Strongmans. Cuarto lugar en la Copa del Mundo de cilindro en menos 105 kilos. Y bueno, a partir de aquí ya empieza algún campeonato más todos los récords que tiene, aparte de los campeonatos. Este señor tiene un registro de récords de números oficiales y luego aparte, en su cuenta de Instagram y en su cuenta de YouTube, tiene un montón de levantamientos que él dice que son récords y aquí también están todos reflejados. Sus números de ahora, los oficiales que salen por internet y que he podido recabar yo, son sentadilla 310 kilos, press de banca 215 y peso muerto 360. Todo esto con 116 kilos de peso corporal. No he podido ver si es equipado o no es equipado, pero bueno, juzgando sus vídeos y algún vídeo de una competición, supongo yo que la sentadilla de 310 es con vendas y el peso muerto de 360 es con agarres, ¿vale? Porque le he visto hacer 330 con agarres y bueno, más o menos creo que irán por ahí los números. Pues bueno, ¿qué tengo que decir? Tiene en 2012 el récord del mundo de tirar barriles de cerveza, de coger un barril de cerveza así y tirarlo hacia arriba, con un barril de 150 kilos. Y luego también tiene algún récord de cilindro en categorías menos 105,
que llegan hasta los 180 kilos de cilindro en menos 105 kilos, que esto es, ya os digo que es muy, muy importante. Y luego tiene el récord del mundo de aguante frontal con 20 kilos. Aguantar así una barra durante 1 minuto y medio, creo que es. Sí, 1 minuto y medio, aguantar una barra así con 20 kilos. ¿Vale? Más o menos para que os hagáis una idea de cuáles son sus números y cómo va la cosa. Tengo que decir que este señor, la mayoría de títulos que tiene, los tiene en categoría menos 105 kilos. Tiene un registro de un 14 en 14, no, 14 posición en un campeonato del mundo de Strongman, que no es de la WSM, es otra asociación, y queda el número 14 en absoluto. Todo lo demás, todo lo tiene en menos 105. Y también tiene un campeonato europeo en 2012 en powerlifting en categoría menos 140. Y queda campeón de Europa con menos 140 kilos por la GPA. ¿De acuerdo? Esto es para que veáis más o menos el registro de este señor. Luego aquí tiene todos los récords que no son oficiales, que pone 200 de cilindro, caminar con un yugo de 560 kilos, y luego tiene también el aguante frontal, otro aguante así, en vez de 20 kilos, 25 kilos. Pero estos son récords no oficiales, sino que él ha puesto en sus cuentas, en sus redes sociales. Pues bueno, ya lo he dicho, un palmarés espectacular, unos números también una pasada, pero en menos de 105 kilos. Este es el primer paréntesis que hago, un gran strongman en una categoría de menos 105 kilos. Y luego he estado investigando y este señor en 2005 se declara vegetariano, pero he encontrado artículos y vídeos suyos comiendo huevos y comiendo pescado. O sea, deja de comer carne, pero sigue comiendo huevos y derivados y come pescado. O sea, se hace vegetariano un poco like. Y en 2011 deja de ser vegetariano y se declara oficialmente vegano. O sea que 2011 solo compite un año más, que es 2012, y deja el Strongman totalmente de competir y compite en powerlifting para quedar campeón de Europa, siendo vegano un año. Entonces, que los veganos tengan como buque insignia a este señor, pues es un poco así cogido en pinzas, porque ya os digo, del 99 hasta 2011 compite siempre sin ser vegano. Y a partir de 2011 deja el Strongman, se mete en el powerlifting, gana el campeonato de Europa y después ya está. Todo lo que tiene a partir de entonces son vídeos en sus perfiles, en sus cuentas sociales y alguna exhibición, como la que es el récord del mundo de yugo con 560 kilos, 20 metros, que fue a una exhibición. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo que no se puede juzgar como Strowman vegano al 100%, ya que toda su carrera no ha sido vegano. Y ha sido al final de su carrera como Strowman que él decide hacer el salto de ser vegetariano a ser vegano, y por eso es conocido este señor. Digo que es conocido por eso porque creo yo, lo siento por este señor, pero creo yo que si este señor no fuese vegano, no lo conocería nadie. Igual que a mí no me conoce nadie que no sea de España, yo supongo que ahora si me declarara vegano, automáticamente los veganos me harían subir mucho el caché, me harían mucha publicidad, hostia, un strongman vegano, pero la realidad es que si este señor no hubiese saltado a ser vegano, pues hubiese tenido un palmarés espectacular, como he dicho, pero no hubiese salido de Alemania ni hubiese sido conocido a nivel mundial, como se conoce, como buque insignia de lo que es un atleta de fuerza vegano. Y la respuesta de que si un vegano. Bueno, la respuesta de que si este señor, bajo mi punto de vista, es un referente de fuerza a nivel mundial. Ya os digo que no, para nada, para nada. Aunque sus números sean una pasada, colgó el otro día un vídeo con un cilindro de 200 kilos, que esto es una pasada, y bueno, los récords que tiene, pero para nada diría yo que es un referente a nivel mundial de fuerza. Y menos teniendo todos los campeonatos que tiene, o la mayoría de títulos, siendo un atleta en menos 105 kilos.
Mis respetos para los atletas de menos 100, 105 kilos, que ellos también tienen que jugar, pero se les ha hecho una categoría a ellos porque no pueden jugar con los grandes. Entonces, todos mis respetos hacen levantamientos. Tengo varios amigos de menos 105, pero no se pueden comparar pues, con un strongman de 180 kilos, nunca. Pues bueno, para mí este señor no es un referente a nivel mundial de la fuerza, sino es el vegano más fuerte, pues sí. Lo he estado buscando, no hay ningún no más. Es el vegano más fuerte. ¿Es un referente del mundo vegano de la fuerza? Sí, pero referente mundial de la fuerza no lo es. Y mi punto de vista, no mi punto de vista, la pregunta que lanzo ahora aquí es la misma que hice en Instagram. Es que un atleta de fuerza vegano podrá ser algún día un referente mundial de fuerza. ¿Por qué no hay ninguno que lo sea ahora? Y bueno, la respuesta a esta, hubo mucha gente que me ganó porque hay muchos, muy poca gente vegana y aún no destacan, aún no sé qué. Bueno, esta línea fina ahí que un vegano no llega a la cima, ¿por qué? ¿Porque hay pocos o porque no puede llegar por falta de peso corporal al fin y al cabo? Porque mantener un peso de 180 para poder competir siendo vegano, creo yo que no debe ser muy fácil. Entonces me gustaría saber vuestra opinión, me gustaría saber si hay algún deportista vegano que me esté viendo que me comente su punto de vista y sobre todo, siendo un tema tan delicado como este, os pido todo el respeto y que en los comentarios no se falte a nadie y los veganos que me habéis, que me estáis viendo, no es una crítica para nada, simplemente es el análisis de este señor, lo que ha hecho y mi punto de vista. De acuerdo, un día ya haré un vídeo que cuál es mi punto de vista sobre el mundo vegano, que creo que os puede interesar, que nos podemos reír un poco, pero no es el caso. Solamente juzgo el atleta este y si los veganos, o sea, si un atleta vegano puede ser un referente a nivel de fuerza. ¿De acuerdo? Pues bueno, espero que os haya gustado el vídeo y cualquier cosa que tengáis, cualquier duda, cualquier apunte que si alguien sabe algo más sobre este señor que me he dejado o me quiere decir alguna cosa, pues se lo agradezco que me lo deje en los comentarios. ¿De acuerdo? Pues bueno, hasta próximos vídeos.